Camboya aceptó dejar que el crucero MS Westerdam atracara en el puerto de Sihanoukville después de que Tailandia lo prohibiera, así como Japón, Taiwán y Filipinas. Mantuvieron el barco alejado por la preocupación de que los expusiera al nuevo virus de China. Cientos de pasajeros de cruceros que habían quedado varados casi 2 semanas en el mar por el temor a los virus fueron vitoreados cuando desembarcaron el viernes y fueron recibidos por el líder de Camboya, quien les entregó flores. Los pasajeros aplaudieron mientras caminaban hacia los autobuses que esperaban y saludaron con la mano a los demás pasajeros que miraban desde la cubierta del barco. El operador Holland American Line dijo que no se han confirmado casos de la enfermedad viral COVID-19 entre sus 1.455 pasajeros y 802 miembros de la tripulación. Unos 20 pasajeros habían informado de dolores de estómago o fiebre, pero las pruebas del virus realizadas en el Instituto Pasteur de Phnom Penh mostraron que ninguno tenía la enfermedad. Decenas de miles de personas en China han enfermado con el COVID-19. Se han confirmado 218 casos en el crucero Diamond Princess, que hizo escala en Hong Kong, donde se han confirmado 53 casos y una muerte. Anne-Marie Garcia, Associated Press.